Señoras y señores, bienvenidos al acto público de resarcimiento por el asesinato de Jorge Omar Gutiérrez. Nos acompañan el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, doctor Julio Alac, el señor Secretario de Derechos Humanos de la Nación, doctor Martín Fresneda, el señor Presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Berbisky, el señor Francisco Gutiérrez, Intendente de la Ciudad de Quilmes y hermano de Jorge Omar Gutiérrez. Agradecemos también la presencia de familiares del comisario mayor asesinado Jorge Omar Gutiérrez, autoridades nacionales, provinciales, integrantes de organismos de derechos humanos, invitados especiales, amigos, compañeras y compañeros. El 29 de agosto de 1994, Jorge Omar Gutiérrez fue asesinado cuando viajaba hacia su casa después de prestar servicios en la comisaría número 2 de Avellaneda. En consecuencia, se abrió una investigación penal que todavía hoy sigue en curso, sin que a la fecha haya arrojado una respuesta satisfactoria. La familia Gutiérrez enfrentó innumerables adversidades durante todo el proceso judicial. No obstante, con coraje y constancia, continuó luchando para que se avanzara en la investigación del hecho y se sancione a los responsables. Fueron señalados como autores del asesinato de Gutiérrez dos agentes de fuerzas de seguridad. La investigación comprometía a agentes de policía y funcionarios gubernamentales de alta jerarquía. La falta de respuestas por parte del Poder Judicial llevó a los familiares de Jorge Omar Gutiérrez a acudir al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en el año 1999. El proceso internacional, signado por la vocación de la familia Gutiérrez y del Estado argentino de remover todos los obstáculos para el conocimiento de la verdad, identificación, juzgamiento y sanción de los responsables del homicidio de Jorge Omar Gutiérrez y la debida reparación de las víctimas, culmina con el dictado de la sentencia de la Corte IDH. Perdón si se me quiebra la voz, pero es algo que a mi familia nos llega a lo profundo, así que voy a tratar de concentrarme para tratar de manifestar todos estos años de lucha sin tratar de quebrar mi voz. Digo, más de 20 años que estamos nosotros acá, junto a la gente que nos acompaña, amigos, familiares, compañeros de mi viejo, exigiendo justicia. Y lo debo decir, venimos haciendo justicia, esta familia la viene haciendo prácticamente solo. Porque realmente esa es la situación que muchas veces nos encontramos. Por suerte, en el camino se fue sumando gente con buena voluntad, gente de bien, que fue colaborando, que fue ayudando y que nos fue dando fuerza, ¿verdad? Realmente lo que necesita uno para sostener esta lucha y claudicable de nuestra parte es la fuerza de la gente que nos acompaña. Y en estos 20 años hemos transcurrido muchas cosas injustas, hemos atravesado por muchísimas situaciones lamentables, dolorosas, de asesinato, porque esto, como decía recién, esto es un crimen oficial, es un crimen de Estado, como vemos nosotros, como manifiesta, este es el tráiler que presentó y está realizando Daniel Otero, un periodista que nos dio una mano muy grande publicar un libro para publicar este documental y que le ofrecemos a todos. Lo vamos a estar presentando en la feria del libro, así que ya van a estar invitados a la asistencia. Pero decía, 20 años de pelear contra el Estado, un Estado mafioso, porque realmente nosotros estamos luchando contra las mafias. Y no solamente la muerte de mi viejo, porque alrededor de la muerte de mi viejo nosotros estamos convencidos que hay un montón de muertes también que fueron para callar lo que él vio, para callar lo que nosotros venimos planteando ya hace 2 décadas. Imagínense, 2 décadas estamos hablando, dos décadas de que yo tenía 16 años, tengo 36, 2 décadas que pasaron 5 mundiales, que estamos hablando ahora del bloqueo de Estados Unidos y Cuba, 2 décadas, un montón de cosas pasaron de 2 décadas y que nosotros estuvimos exigiendo justicia. 2 décadas que todas esas cosas mi viejo se lo perdió. No pudo ver a su nieta nacer, no va a poder ver a su próxima nieta tampoco.
y la verdad que es muy doloroso. Pero no van a lograr nosotros arrodillarnos, doblegarnos, digo, porque la memoria de mi viejo nosotros no la traicionamos, la memoria de mi viejo nosotros no claudicamos. Y exigimos acá a las autoridades, ¿no?, que nos ayuden a la investigación. Sabemos, somos conscientes que no es toda la responsabilidad del Ejecutivo, sino de esta maldita justicia que tenemos en Argentina. Pero sabemos que también el poder político, cuando acompaña, puede llegar a acelerar las causas, a acelerar las cosas. Hoy está en boga de todos y todos somos conscientes de lo que está pasando en Argentina, inflado o no, digamos, provocado por los medios o no, la cuestión de la seguridad. Pero estamos convencidos de que gran parte de esa inseguridad que se menciona está totalmente ligado al narcotráfico, totalmente ligado a las drogas. Hoy vemos los chicos de edad muy temprana drogándose y cometiendo la mayoría de los delitos que hoy suceden, justamente para conseguir la droga, para drogarse, valga la redundancia. Nosotros hace 20 años que venimos luchando contra ese sistema corrupto, ese sistema mafioso, porque esto es lo que nosotros estamos luchando, contra la mafia orquestada de un empresario corrupto como Gutiérrez Conte, que nosotros lo señalamos como el autor intelectual de la muerte de mi viejo, que era el depósito fiscal que él presidía al momento de la investigación que estaba realizando mi viejo, que corrompe a jueces, o que son parte, que corrompe a la Policía Federal y a la Policía de la Provincia, porque lo que asesinaron a mi viejo fue un cabo de la Policía Federal. El que lo entrega a mi viejo es el comisario de la comisaría que él prestaba servicio. Entonces, ahí está cómo acciona la mafia en pleno. El Estado, con los jueces, con políticos, con la policía y con un empresario corrupto. Y nosotros estamos convencidos como familiares de seguir día a día esta lucha, que este sistema no está desmantelado. Que este sistema no está desmantelado. Sí estamos convencidos que este gobierno no es parte, pero la estructura todavía del Estado, la estructura del Estado en algunos sectores sigue desmantelada. Entonces nosotros pedimos hacer un esfuerzo muy grande para seguir acompañándonos, para seguir y desterrar esta mafia que hoy sigue funcionando en Argentina, que hoy sigue matando gente, que hoy sigue matando pibes, porque esto, como decía recién, no solamente no se desmanteló, sino que está creciendo. Está creciendo, está matando muchos pibes, está matando mucha gente inocente. Y en esto, cuando uno dice que nos sentimos solos, más allá del acompañamiento de gente, como mencionaba recién, de Daniel Otero, la gente del CELSI, la que dejo acá, Horacio Berbisky, en nombre de él, a todos, a Gabriela, a Andrea, que nos vienen acompañando en esta lucha que nos llegó hasta la Corte Interamericana, y justicia que no pudimos obtener acá. Nosotros, recuerdo, en estos 20 años de estar militando, porque realmente nosotros lo que hicimos es militar por la justicia, ir a volantear, ir a reconocer lo mínimo, que a mi viejo le reconozcan que fue una muerte por una investigación, porque al principio el jefe de la policía lo que planteaba que lo habían matado es que fue una bala perdida. O sea, fue un crimen orquestado desde el principio. Ese día que lo maten a mi viejo, el 29 de agosto, jugó Independiente a la final. Mi tío, el hermano de mi mamá, hincha Independiente, había arreglado con mi viejo ir a ver el partido. Y mi viejo era en ese momento el jefe de la seguridad del partido, de ese partido que se iba a realizar. Voy a tratar de ser breve, pero es importante mencionar en qué circunstancias se dio el crimen. Ustedes, imagínense en ese momento de la maldita policía, como se la mencionaba, un cuñado del jefe del operativo de seguridad llega, pisa Avellaneda y lo detiene la policía de la provincia por disturbio en la vía pública. Mi tío es la persona más tranquila que hubo en la vida. Pisa la tierra de Avellaneda y le dicen: estás detenido por disturbio en la vía pública. Se presenta: soy el cuñado del policía que está a cargo del operativo. No. O sea, ¿en qué contexto se da eso? Estaba la policía, estaba la jefatura de la policía en ese momento, a nombre de Pedro Krosich, atrás del crimen de mi viejo. Por eso nosotros decimos que esto es un crimen del Estado, un crimen mafioso, y que necesitamos de la voluntad política para esclarecerlo.
y necesitamos que la justicia se saque el parche que tiene, se saque la venda que tiene y empiece a investigar. Porque nosotros hemos avanzado mucho como familiares y no deberíamos por qué hacerlo en la investigación. Y si se puede decir, hasta si dejamos todo servido en bandeja, ¿quiénes fueron los autores materiales, como el caso de Severo Mostajo y Alejandro Santillán? Y pedimos que se investigue a Julio Gutiérrez Conte, que en ese momento era el presidente de Defisa, el depósito fiscal que estaba investigando mi viejo, que tenía contratada seguridad de la Policía Federal, con Gallón en la cabeza, con una empresa privada, que nosotros en el juicio absurdo, cuando dejan absuelto a Alejandro Santillán por beneficio de la duda, con amenaza de bombas, que no citaron a los testigos que estaban declarando a favor de la causa, a favor de la justicia, que seguían por lo que manifiesta en su momento la suegra de Santillán, diciendo que recordaba que ese 29 de agosto no pudo haber sido Santillán el que asesinó a mi viejo, porque ese día habían comido pescado, filete de merluza con puré, ella se acordaba 3 años después, por eso, y con eso toma la justicia a favor de Daniel Santillán y manifiesta que le dan el beneficio de la duda. Nosotros solo, con el abogado que contrató a la familia, contrató el bufete de abogado de la Policía Federal. A un cabo de la Policía Federal que había matado a un subcomisario, la Policía Forense, la Policía Federal le puso toda la cúpula, todo el bufete de abogado, toda asesoría letrada de la Policía Federal a defender a un cabo. El juicio, obviamente, amenaza de bomba, desalojo, por beneficio de la duda, queda absuelto el cabo Daniel Santillán. Ahora, casualidad de la vida, ¿no? Ese juicio de absolución que estaba todo el bufete de abogado, años después, cuando Gutiérrez Conte, el presidente del depósito fiscal que investigaba a mi viejo, se hace cargo del directorio y es CEO de Argentina Aeropuerto 2000, ¿a quién contrata como jefe de seguridad? A Adrián Pelacci, el jefe de la Policía Federal, que en ese momento está investigando a mi viejo. Entonces, cuando decimos que es un crimen del Estado, que es la mafia en pleno, no estamos refiriendo a eso. La Jefatura de la Policía de Buenos Aires, la Jefatura de la Policía Federal, jueces corruptos y empresarios corruptos. Y este sistema, como decía, y voy a terminar, todavía sigue funcionando. Entonces necesitamos de todo el esfuerzo, y lo digo, y acá muchos que nos acompañan también son militantes políticos, lo digo como militantes políticos también. Este es un gobierno nacional y popular, y en esto creo que es una batería pendiente, porque si realmente queremos el desarrollo de los pibes, tenemos que sacar la droga de las calles. Y la droga de las calles la sacamos sacando a esa gente mafiosa todavía que sigue teniendo poder. Así que bueno, agradezco a todos por seguir acompañándonos, que nos sigan acompañando esta lucha que es dolorosa, que es cruel, que nos da miedo, pero ese temor no nos doblega, tampoco nos quita la gana de seguir luchando, pero sabemos a qué nos enfrentamos, así que la unión hace la fuerza, por eso agradecemos que ustedes nos sigan acompañando y seguramente me olvidé la presencia y el saludo de muchísima gente que estén presente acá, gente que nos acompañaron, como cargo al compañero Bello, también policía retirado que tiene una lucha también inclaudicable con la policía y me gustaría que lo acompañemos, pero bueno, quiero agradecer a todos, así que gracias por estar, gracias por la presencia y acompañando esta lucha que es la lucha no solamente particular nuestra, que creo que es la lucha de la Argentina por realmente desenmascarar a los que están vendiendo droga y haciendo mierda a los pibes. Muchísimas gracias. Yo quiero hacer, porque yo creo que David, mi querido hijo, ya lo dijo todo. Yo quiero hacer un breve relato, si se diría, los años vividos con Jorge desde que me casé como policía. Y esto va por ahí para las personas que tuve tantos que golpear puertas y por ahí ver que como era la esposa de un policía y un policía que fue muerto, yo sentí que me cerraban las puertas. Y por eso yo quiero hacer un recorrido de los años vivido con Jorge. Cuando yo me casé, fui a vivir a la casa de mi suegra. Y no pasó mucho tiempo cuando empezó en plena época de la dictadura a haber movimientos raros donde a mi cuñado
creo que, no sé si intentan secuestrarlo o qué, que sale mi suegro, que también era policía, yo embarazada de Jorge, disparos, y no entendía nada, yo tenía apenas 17 años. No entendía nada lo que pasaba. Creo que fui creciendo a la par de la familia Gutiérrez y aprendiendo infinidades de cosas. Después, la lucha cuando mi cuñado cae preso en agosto del 75, que Jorge tenía apenas unos meses. Y la lucha que tuvo mi cuñada, mi suegra, mi suegro, y el cuidado de Jorge por ser policía, el cuidado que tenía que tener, pero también tenía que buscar a su hermano, acompañar a su hermana. Y yo, con Jorge, chiquito, y mi suegra, que era enferma. Entonces, sinceramente, vuelvo a repetir, con 17 años no entendía qué era lo que pasaba en el país. Fueron pasando los años de llevarlo a Jorge a la cárcel, a visitar a su tío, a prepararle cosas los fines de semana, los compañeros que empezaba a conocerlo, que venían a traerle cosas. Esa es la historia que viví con Jorge en esos años hasta que fue finalizando la época de la dictadura, el tío que le mandaba cartas a sus sobrinos que iban naciendo, Marilín, que fue nació en el 81, un hijo que me falleció. Bueno, nos acompañó siempre, por eso para mí, mi eterno agradecimiento a la familia Gutiérrez, que siempre estuvimos unidos, aprendimos a ser uno solo y a luchar en conjunto. Y cuando creíamos, mi cuñado en libertad, mi suegra contenta por su hijo, mi cuñada, que es una hermana para mí, como que había reinado la paz en la familia, ocurre esto de Jorge. Cuando Jorge luchó, estando en la policía, por esas madres que venían, me acuerdo que estaba en la comisaría primera de Berazategui, y le venían las madres o los familiares a preguntar por familiares desaparecidos, y Jorge jamás dejó de dar una mano a esa gente. Hoy en este momento me acuerdo de la madre, creo que era de Claudia Villagra, que hoy actualmente trabaja en la UOM de Quilmes, que se acercaba a preguntarle, que aún hoy reclama, y que hacen la carrera por Miguel Bru, creo que es Miguel Bru. Bueno, la carrera por Bru. Bueno, y Jorge jamás dejó de dar la mano a esa gente que venía con familiares desaparecidos. Porque vuelvo a repetir, fue la época terrible que él tuvo que pasar, porque tenía que vestirse de policía, pero a su vez tenía que vestirse de civil para ayudar a su hermano y a los amigos de su hermano que estaban presos. Por eso es que digo que en los recorridos que yo tuve, sentí como que era esposa de policía, sentí el desplante, aún hace poquito en la Secretaría de Derechos Humanos. Yo sentí de una persona que tuvo 2 minutos en la conversación, se levantó y se fue, en lo cual para mí fue súper doloroso, que yo lo hablé con Paula del CELS, dije, realmente me siento, no quiero participar más de estas reuniones, porque siento realmente, me siento que no quiero escuchar más a nadie. A Nilda, mi cuñada, le decía a los otros días también, yo siento que no quiero escuchar más a nadie, porque no creo más en nadie. Pero a su vez, como lo comentaba con David otro día, yo digo, quiero seguir luchando, porque esta muerte no puede quedar impune, tienen que pagar todos los actores, los que dispararon y los que mandaron a disparar, todo eso tienen que pagar por la muerte de Jorge. Perdón,
Bueno, y volviendo por la lucha de Jorge, eso fue en los años de la dictadura, pero cuando salió en libertad el barba y salieron muchos y muchos no aparecieron nunca más, es que yo digo, nunca más tiene que ocurrir esto, porque la muerte de Jorge no es como otros policías que mataron. Creo que ayer mismo en la corte que estuvimos de la provincia de Buenos Aires, esto nos decían, es una muerte que no hay otra igual. Por lo tanto, todos nos tienen que ayudar para que esta muerte no quede impune, para que sea, porque Jorge, yo como esposa de él, tiene que ser un ejemplo, en todos los lugares se tiene que hablar y todo el mundo tiene que saber de qué se trató. Esto lo tienen que tratar en las escuelas, me tienen que ayudar a que este reconocimiento y que el Estado se hizo cargo de que hubo irregularidad tanto en el juicio como en todo, de cosas que se cumplan con todo lo que se prometió, porque no vamos a parar, porque ahora están mis hijos que me acompañan, que ya son grandes, y todos ustedes me tienen que acompañar para que esto sea una lucha de todos. Una lucha de todos, que quede un precedente, que no puede ocurrir lo que ocurrió y todo lo que ya comentó David que ocurrió en esos años y que sigue ocurriendo. A mí me hubiese gustado de corazón, porque yo cuando iba a prescribir la causa en un acto que fue la señora presidenta de la Nación, le di la mano y le pedí que nos ayudara, que nos prescribiera la causa. Y ella lo miró al Barba y le dijo, Barba, ¿qué puedo hacer yo desde este lugar? Me hubiese encantado, por eso que insistí tanto de que fuera en la Casa de Gobierno. Igualmente, con todo respeto, a usted no es que desmerezco, pero me hubiese gustado y me gustaría que le den mi agradecimiento, pero me hubiese gustado mucho mirarla a la cara, porque sí que a ella la atacan muchísimo también, pero me hubiese gustado muchísimo mirarle a la cara y decirle esto de que nos ayude en esta lucha que tenemos. Después yo me había anotado acá, para no olvidarme, no quiero olvidarme de nadie, mi agradecimiento es a todos los que nos acompañaron en estos largos años, a todos, no quiero nombrar a ninguno para no olvidarme, porque sé que fueron muchos los compañeros y amigos que nos han acompañado. Hay una pregunta que yo quiero hacer a las autoridades que les corresponda. Por ejemplo, Jorge durante 20 años como policía cuidaba mucho su legajo, mucho, que cuando lo matan, él estaba con una accidente que había tenido en el tobillo y aún así no dejaba de ir a trabajar porque él quería que su legajo sea... Él fue siempre intachable su legajo, pero él decía, yo no quiero faltar porque a mí me gusta ascender cada 4 años, le gustaba lo que hacía. Yo digo, ¿cómo él una vez perdió el arma y fue sancionado? Una sanción muy dura, imagínense, para un padre de familia, quitarle el sueldo de un mes porque había perdido el arma. Entonces él se cuidaba en todos los detalles para no tener sanciones. ¿Cómo puede ser que un policía federal asesino haya estado trabajando hasta el 2012? Y me lo dijeron porque venimos preguntando nosotros siempre, y se retiró por su propia voluntad. Hay en la Policía Federal, ¿no cuidan esos detalles? De que el policía, porque él no es que le dijeron, sos inocente, andate a tu casa. Él le dieron la libertad bajo el beneficio de la duda, y no porque no fuera culpable. Y sin embargo, él salió y le dieron el ascenso y siguió ascendiendo no sé cuántas veces más y se retiró seguramente con el 100% de su sueldo y quizás con el último ascenso. No sé bien cómo son los ascensos de Policía Federal. Esa es la pregunta que yo le dejo, porque Jorge cuidaba mucho su trabajo y si no eran sancionados, y me decían por los compañeros que eran sancionados si no cumplía con lo que correspondía. Nada más y agradecimiento para todos los que hoy me acompañan y
un eterno agradecimiento al CELS y al señor Berbisky. Tengo el gusto de, lo veo siempre por televisión, pero de conocerlo personalmente. Bueno, a Paula, todas las chicas del CELS que me acompañaron y que tan bien me sentí desde el año que fui a presentar la causa, que me ayudaron. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos. Quisiera yo más que nada hacer una... Dice una palabra desde el punto de vista no solo familiar, sino también como dirigente político, porque no puedo escapar esa responsabilidad. Agradecer a todos los que nos ayudaron, colaboraron para llegar a este momento. Por supuesto, nuestro mayor agradecimiento al CELS y a Horacio Berbisky, su presidente, que sin ellos difícilmente hubiese llegado esta causa a donde llegó, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Sí. El apoyo técnico, político, moral de ellos ha sido fundamental para toda la familia. El CELS, además, cuando estuve preso también, presentó el recurso de los cuerpos que permitió que yo saliera en libertad. O sea que todo el agradecimiento, ¿no? Eternamente. También agradecer en aquel momento una compañera que ya no está, que era Alicia Oliveira, ¿no? Que fue y era la que llevaba los recursos de todos nuestros compañeros que estábamos detenidos en los años 70 y 80. Pero bueno, nosotros tuvimos que llegar allá porque en los 90 en la Argentina fallaba. Como dijo David, el crimen de Jorge fue un crimen político y económico y mafioso. Porque nosotros teníamos la oportunidad de plantear esto ante las autoridades políticas de aquel momento, el presidente Menem, el gobernador Dualde, después presidente Dualde también, a todas las autoridades judiciales que actuaron en el momento del juicio, a la Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires, a la Corte de la Provincia, a la Cámara, a los jueces. No voy a olvidar de esos jueces nunca. Al jefe de la Policía Bonaerense, al jefe de la Federal, con todos hablamos. Para entender qué había pasado con Jorge. ¿Por qué lo mataron? ¿Cuál era el motivo? Porque lo mataron porque era un... Como relató Nilda, una persona sumamente sana, honesta, proba, yo diría que de los pocos policías que uno podía decir que puede estar tranquilo de garantizar su honestidad. Por eso también siempre levantamos su memoria y su rol. No solo se destruía nuestra economía, nuestras fábricas, el Estado, sino además penetraba todo un sistema que tuvo profundas consecuencias en nuestra sociedad. Y dentro de eso, el narcotráfico, facilitado por un sistema neoliberal de nuestra economía y nuestras fronteras, donde nada se controlaba porque todos sabían qué significaba eso, además de destruir la economía, hipotecar el futuro de los argentinos, endeudarlo, etcétera, además la penetración de la droga en nuestro país. Jorge fue una víctima de todo ese sistema. Una de las primeras víctimas, estamos hablando hace 20 años. Y le hicieron una emboscada, se la prepararon bien. Sus propios compañeros o camaradas, que obviamente no eran compañeros ni camaradas, en colaboración con la otra fuerza, con un sistema judicial y político, que ante la evidencia que él tenía de que estaba ingresando mucho contrabando de todo tipo, que se llamó la famosa aduana paralela, porque entró
de todo, pero una de las cosas centrales que entraba también era droga, o era un tránsito internacional. Ante esa evidencia y ante el descubrimiento que estaba haciendo, es cuando, antes de que pudiera plasmarlo, lo eliminan. Le preparó una emboscada, sus propios camaradas. La misma emboscada que le prepararon después al comisario Piazza, que fue el que descubrió y puso en evidencia la maniobra de la bonaerense y la federal, poniendo claramente quiénes eran los responsables del asesinato, los autores materiales, y después había que investigar qué pasaba con las autoridades de ellos y qué pasaba con el sistema comercial. Pero bueno, Jorge fue exvíctima y el comisario Piazza también víctima. O sea, la historia es que detrás de esto, para que no se sepa la verdad, matan a Jorge y después matan a Piazza. Y después hay una cantidad de muertes colaterales que dan vueltas, incluso la de otro hermano que nunca pudimos determinar con claridad qué pasó, pero sabemos que está todo emparentado. Lo sabemos, lo sentimos, lo conocemos, porque cada vez que vamos por esos caminos también tenemos presiones de las mafias que andan sueltas. Y digo la mafia porque ese sistema mafioso es el que sigue desarrollándose. Que no es solamente la policía corrupta, jueces corruptos, sino empresarios también, o políticos. Porque Julio Ernesto Gutiérrez Conte en aquel momento era presidente de FISA y después fue presidente de Aeropuerto 2000 y hoy no sabemos por qué el lugar del mundo está haciendo campaña para blanquearse como un gran empresario cuando sobre su espalda tiene varias muertes. Tal es así que hasta tuvieron la desfachatez cuando encontramos muerto a Piazza, poner un aviso fúnebre en el diario Clarín diciendo Jorge Omar Piazza, que en paz descanse. Acompañan a los familiares Julio Neto Gutiérrez Conte, Bernardo Grispum, Aeropuerto 2000, Defisa, Corfisa y Express. Para que le quede claro, los matamos los dos y somos nosotros. Y está escrito. Por eso nosotros recurrimos a ir al lugar, porque acá nos negaron justicia. Nos negó justicia porque hasta el fiscal que tenía el momento de la causa de Jorge lo hicieron renunciar para poner uno de la federal. No solo nos amenazaron, no solo pusieron bombas, sino que además hicieron renunciar a los fiscales para poner a aquellos que no querían actuar, a los jueces, que cuando hicimos reconocimiento en rueda con los testigos y todo, dijeron, bueno, sí, no hay ninguna duda, culpable, ya está todo probado. Y después cambiaron cuando lo amenazaron por una bomba. Y nos tuvieron a nosotros ahí siempre al filo, decía que siempre teníamos un escrito preparado para apelar, porque si no, no hubiésemos llegado a esta distancia, porque hubiese quedado ahí. También la Corte de la Provincia apelamos, nos dijo que no. Apelamos a la Corte Nacional, la mayoría automática también nos dijo que no. Todos sabían lo que estaba pasando, ¿eh? Todos son conscientes porque uno por uno le fuimos a decir lo que era esta causa, lo que era este crimen y por qué lo mataron a Jorge. Y conscientemente nos dieron la espalda y conscientemente intentaron cerrar la causa, que quede cosa juzgada. Por eso también recurrimos a que la cosa juzgada, cuando los elementos que están en juicio están probados que son falsos, debería reabrirse la causa. Eso es lo que le pedimos a la Corte Interamericana. También la Corte tuvimos a un compañero en la Secretaría de Derechos Humanos, que quiero mencionar, Jorge Tayana, que en su momento nos acompañó en la presentación y tuvo el coraje de llevarlo adelante, por lo menos hacer los trámites para que esta causa fuera considerada en la Corte. Y la Corte dictaminó que eso hubo un proceso irregular y que debe resolverse.
En su momento lo hablé con el compañero presidente Néstor Kirchner, que hoy no está, a quien también le tengo que agradecer porque él me dijo en su momento, Bárbara, esta causa tuya, de tu hermano, estamos espalda contra espalda para pelearla juntos. Así que contá con nosotros, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Lo mismo que le dijo Cristina a Nilda cuando le planteó el problema. Y desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuando estuvo el doctor Dualde y ahora con el compañero Fresneda, siempre también nos acompañaron en todas las audiencias junto al CENS, en los Estados Unidos, en la OEA, para que esta causa prosperara. Así que tuvimos pleno acompañamiento. Y también con el ministro Alac, ahora, permanentemente se ha ocupado para esto junto con Fresneda, la Secretaría y la Secretaría de Relaciones Internacionales, que es la que se ocupa de estos trámites. Del actual gobierno del Estado tenemos agradecimiento por acompañarnos. Sabemos que tienen, como dijo Néstor una vez, este acto es de reconocimiento del Estado argentino por una deuda que tiene el Estado con un ciudadano como el juez Jorge y con la familia de Jorge. Más que con sus hermanos, nosotros quisiéramos que esto es hacia los hijos, los nietos y hacia nuestros viejos, ¿no? Que no están. Y que siempre ellos soñaron con una reivindicación de la justicia para este asesinato, para este crimen. Y creo que este es un caso paradigmático en la Argentina, porque no hay dos comisarios que hayan sido asesinados de una manera tan violenta y mafiosa como el de Jorge y de Piazza. Y Piazza todavía no se sabe nada. Y todo fue preparado. Todo. Y nosotros queremos que se esclarezca. Por eso pedimos la reapertura de la causa. Porque mientras no se esclarezcan, los mafiosos siguen haciendo crecer el narcotráfico, matando gente, haciendo que nuestros pibes se envenenen con la droga. Y eso es lo que no queremos. Que la muerte de Jorge no sea solo una reivindicación personal o familiar. Porque él, nuestro corazón y nuestra memoria siempre va a estar reivindicado por lo que fue, como padre, como esposo, como hermano, como hijo. Siempre sabemos lo que era como persona, una persona absolutamente sana, honesta y de muy buen corazón. Por eso siempre rechazamos todas las falacias y las ideas y los proyectos de todas las comisarías que querían, o de la federal y bonaerense, que nos querían hacer creer otras cosas, inventando y armando permanentemente maniobras. Y algunos jueces compraron y pusieron a algunos pibes presos acusándolo después de haberlos torturado mal para que se hagan cargo de los asesinatos. Todo eso ocurrió. Por eso esto no es una muerte más en paradigmática, y que tiene que servir para purificar las fuerzas policiales. Tiene que servir para purificar la justicia que estamos reclamando, ¿no? La presidenta todos los días lo está diciendo. Pero para que eso ocurra, la causa tiene que avanzar. La causa tiene que avanzar. No puede quedar, y agradecemos al Estado Nacional, agradecemos a la presidenta, al ministro, compañero Puyalac, a Fresneda, compañero secretario de Derechos Humanos, este reconocimiento de corazón, lo reconocemos, lo aceptamos, por la memoria de Jorge, pero no puede quedar ahí. Tiene que haber una investigación en serio, tiene que haber una reapertura de juicio. Yo le pido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al cual fue dirigido el dictamen de la Corte Interamericana, que reabra el caso, que ordene a la Corte de la Provincia, sino que la Corte de la Provincia
reordene la reapertura de la causa para que pongamos un punto de inflexión. No puede haber más muerte por esto. No puede seguir nosotros lamentándonos que los pibes nuestros se drogan todos los días y no sabemos por dónde viene la droga. ¿Sabemos? Claro que sabemos. Nosotros, la familia, lo sabemos perfectamente. Conocemos a los autores materiales, quiénes fueron. Y conocemos al autor intelectual. Yo quiero saber, porque muchas veces se habla de algunos políticos, de nosotros, nos cuestionan esto, lo otro. Pero a mí me gustaría que alguien investigue a Julio Ernesto Gutiérrez Conte cómo hizo su gran fortuna. Entonces sabemos bien que eso está presente hoy, por eso, si logramos que esta causa avance, vamos a avanzar también en mejorar la justicia, mejorar la policía, y vamos a tener más tranquilidad para que la droga las corramos de este país. Eso es nuestro proyecto, esa es nuestra fuerza de seguir adelante, y toda nuestra familia está comprometida a lograr no solo justicia, sino, como dice y decimos todo, memoria, verdad y justicia. Muchas gracias. La nuca asegurando la muerte de la víctima es el balazo mafioso. No cargué, estamos filmando una película, amigo. Hecho ocurrido en agosto de 1994. Investiga el asesinato del subcomisario Gutiérrez. Lo había matado de una manera así fría y de traición. Cuando ha llegado a Llanea, suben. Cuando va pasando por el puente ahí en el Belgrano de Güero, me apuntan acá. ¿Te dice algo? ¿Te dibujo? Sí, este sí. Por la orgánica y la logística de las bandas subversivas. Yo dije que lo que a Jorge le preocupaba era ese depósito. Tenía custodia de Policía Federal. Tenía a cargo la custodia del comisario Bayones. ¿Cuál era el negocio? La importación. Se dedicaba a dejar el dolor. El verdadero narcotráfico viene el contenedor, ¿sí? Lo revisa y lo llega, lo baja, lo sube y se va. El crimen en Gutiérrez fue un crimen cometido por el Estado, un crimen estatal. Para nosotros del CELS es una enorme satisfacción el reconocimiento que han hecho aquí David, Nilda y el Barba por aquello que nosotros hicimos acompañándolos en este tramo de la causa. Pero en realidad quien hay que agradecerles es a ellos, porque la posibilidad de esclarecimiento de los crímenes, en este caso el de Jorge Gutiérrez, pero muchos otros que han ocurrido en la Argentina, no sería posible sin el compromiso y la entrega y la dedicación conmovedora que hemos podido apreciar en las palabras de estas tres personas, el hijo, la esposa y el hermano de la víctima, que son palabras profundamente conmovedoras por su integridad, por su decisión absoluta de no permitir la impunidad, por su capacidad para vincular el episodio que constituyó la tragedia familiar con el contexto social y político más amplio, para que el dolor de la familia se resignifique en el contexto de un país. Y tampoco sería posible sin el acompañamiento militante de tanta gente que está acá, gente vinculada con el Barba, que es dirigente sindical y dirigente político y que tiene una vida entera de militancia, y sus compañeros están presentes aquí
y ellos también han acompañado todos estos esfuerzos. Y además, el reconocimiento de responsabilidad que hace el Estado, porque durante muchos años el Estado se desentendía del tema, obstruía las investigaciones, no colaboraba en absoluto, era parte del encubrimiento. Piensen ustedes que a Jorge Gutiérrez lo mataron en agosto del año 94, el año de la reforma constitucional, el año y el mes de la reforma constitucional. Y después de eso vinieron el gobierno de la Alianza, de la Rúa, el interinato del senador Dualde, y recién con el advenimiento del gobierno de Néstor Kirchner fue posible que el Estado modificara su actitud. Y así como ha hecho en este caso un reconocimiento de responsabilidad, lo ha hecho también en otros casos. Lo ha hecho en el caso del comisario Bulacio, lo ha hecho en el caso del atentado contra la DAIA de 1994 también. Lo ha hecho en el año 2005, ese reconocimiento. Y me parece que allí vemos, de alguna manera, la articulación de factores que son más que necesarios, imprescindibles para poder enfrentar este tipo de crímenes y de episodios que reflejan luchas muy profundas por decidir cómo va a ser nuestro país y qué va a ser de las futuras generaciones, de esa nena que está ahí, que se duerme y se despierta, y qué es lo que todos tenemos en mente, que es el futuro. Cuestionando ante el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos una intervención que corrija la desidia o la complicidad, según los casos, del sistema judicial argentino. Que con toda claridad la familia ha señalado a las dos policías y al sistema judicial como corresponsables de estos 21 años de impunidad. El fallo de la Corte Interamericana, al cual se llegó con la asistencia del CELS y con la asistencia también de la Secretaría de Derechos Humanos durante la gestión de Martín Fresneda. Aquí Nilda hizo mención a un episodio doloroso para ella. Ahora, digo, esa compañera que se retiró de esa reunión también es víctima del terrorismo de Estado, también ha sido víctima en su familia, también tiene, y tuvo que ir a hacer otra tarea en ese momento, pero había otros compañeros de esa tarea que permanecieron realizando el acompañamiento y participando solidariamente. Por supuesto, para la víctima todo es poco, y eso es absolutamente comprensible y legítimo, y tiene todo derecho a reclamarlo. Pero quienes sabemos, digamos, cómo se manejan estas cosas en este momento histórico de la Argentina, por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, y que además conocemos a las personas involucradas, sabemos que, digamos, por más que un gesto en un momento determinado puede haber sido doloroso para en este caso la mujer de Jorge Gutiérrez, hay un compromiso profundo y una solidaridad profunda con el esclarecimiento del crimen y en la lucha contra la impunidad. Y ahora, digamos, todo esto tiene que reforzarse, porque digamos, es una carrera de obstáculos, se han ido venciendo obstáculos sucesivamente, pero sigue habiendo mucho por delante. Y esta confluencia, digamos, de familia, de compañeros, de militancia, de organizaciones de derechos humanos y del Estado, tiene que seguir reforzando la presión para que del fallo reparador de la Corte Interamericana y del reconocimiento de responsabilidad que hace el Estado, se pase justamente a la nulidad del fallo que la Corte Suprema había confirmado, que es legalmente además muy importante, porque nosotros, por ejemplo, no tenemos todavía nuestra legislación, y esto podría ser un tema que yo le sugiero a Martín Fresneda y a Julio Lac que lo impulsen a partir de este caso. Deberíamos tener una ley que plantee
lo que ya está planteado en la Constitución Nacional y los tratados, que es la obligatoriedad de las decisiones, y por jurisprudencia de la Corte Suprema incluso, la obligatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que haya una ley que regule cómo tiene que hacerse esa obligatoriedad de las decisiones del sistema interamericano. Que es un tema del cual se ha hablado mucho a lo largo de los años, ha habido incluso algún proyecto, si no recuerdo mal, del senador Yoma, pero que no ha avanzado y que debería avanzar. Y además, bueno, toda la presión sobre la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene en este momento la llave para que se pueda realmente profundizar la investigación, que son dos causas, además, pues hay una de Santillán y una de Mostajo, y que además se pueda avanzar no solo sobre la responsabilidad de los autores materiales del homicidio, sino también sobre las responsabilidades políticas, las complicidades empresariales, a las cuales aquí ha habido referencia muy explícita por parte de la familia del comisario Gutiérrez. Es decir, este acto es un remanso en medio de una lucha. Es decir, es un día para celebrar algo que se logró con mucha lucha, pero tomar eso que se logró como un piso. Estamos simplemente en una etapa de un proceso que es vergonzosamente largo, injustamente manoseado por tantas instancias. Bueno, en este momento que tenemos una buena noticia en esa larga trayectoria, usar eso como reparación de fuerzas para seguir en la etapa que viene. Y espero que estemos todos presentes en todo lo que venga. Muchas gracias. Saludar a la familia en primer término. Y este es un acto de reconocimiento, y a pesar de que Horacio Verbisky, del lugar de la lucha acompañando a la familia, ve como un remanso, para nosotros y en nombre del Estado Nacional es altamente doloroso tener que llegar finalmente, después de 20 años, a tener que decirle a la familia: en Argentina no existió justicia y no existe justicia. Me hubiera gustado que aquí también, en este acto de reconocimiento, responsabilidad, estén los representantes de la justicia. Nosotros somos el Poder Ejecutivo Nacional y somos un Estado integrado por tres poderes. Esos tres poderes que sin duda durante muchos años fueron modificando su temperamento en cuanto a la realidad de la Argentina, pero siempre las paradojas resultan ser de que, al menos en estos casos, somos quizás los que hoy nos toca asumir las responsabilidades, cuando en otros tiempos reinaba la impunidad, cuando en otros tiempos, que lo decía recién Horacio, el Poder Ejecutivo, en connivencia con el Poder Judicial, cooperaban y poco hacían, o si cooperaban, poco hacían también para llevar adelante las acciones de gobierno que traccionen a que la justicia actúe. Este es un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional. Y en este acto, poco uno puede festejar, cuando es el Poder Ejecutivo el que está asumiendo las falencias de un Poder Judicial. Y no es buena noticia. No es buena noticia para nadie de que en el caso Gutiérrez aún no tengamos verdad y justicia. Y créanme, en el acto de reconocimiento está la reparación, pero nada repara la muerte. Nada repara la ausencia, y se lo dice a alguien que conoce de las ausencias. Pero sí la justicia repara la ética de un gobierno. Y cuando digo la ética de un gobierno, digo del gobierno
el gobierno que debe resolver los problemas de todos los argentinos. Ellos gobiernan la justicia y en este caso no lo han hecho durante años y años. Por lo tanto, seguramente las más altas autoridades tomarán decisión y el señor ministro va a representar en este acto el mayor nivel de responsabilidad del Estado. Pero yo quiero decirles por mi parte que hemos hecho todos los esfuerzos posibles. Podemos mirarles a la cara y decirles que realmente lamentamos mucho vivir también en esta parte de la Argentina que todavía no pudimos transformar. Esto es un punto de partida, no es un punto de llegada. Hasta tanto nosotros estemos, o por lo menos desde la Secretaría de Derechos Humanos, vamos a estar al lado de las víctimas pidiendo justicia. Y vamos a estar diciéndole también al pueblo argentino que esta es la Argentina que tenemos que reparar y que todavía no pudimos reparar. Y que la justicia tiene que asumir las responsabilidades de los pasados dramáticos de impunidad. Porque parte de los problemas que hoy tenemos es porque no los resolvieron en aquellos tiempos y oportunamente. Finalmente quiero reconocer el coraje y la lucha de una familia que no ha cesado ni se ha detenido en los distintos momentos de la historia y de las coyunturas que han pasado pidiendo justicia. Al Centro de Estudios Legales y Sociales por hacer la tarea que sin duda muchas veces la tenía que hacer el Estado y llevar esta causa hasta los más altos niveles de jurisdicción internacional es la responsabilidad que tiene la sociedad civil cuando las instituciones no funcionan. Y es la responsabilidad ética también nuestra de no poner objeción ninguna cuando en nombre del Estado sabemos y comprendemos que hubo falencias, hubo complicidades, hubo silencios, y es absolutamente inobjetable desde cualquier punto de vista la sentencia y el reproche de la comunidad internacional hacia la Argentina, porque la Argentina no resolvió la situación aún de la causa de Omar Gutiérrez. Por lo tanto, por mi parte, decirles que desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hemos aceptado la responsabilidad, pero lo aceptamos en nombre del Poder Ejecutivo por instrucción del Ministro y de la Presidencia de la Nación. Aceptar la responsabilidad internacional no significa una palmada en la espalda para decirles hasta acá llegaron, sino que significa necesariamente desde aquí partimos en una nueva etapa a buscar verdad y justicia para que Omar Gutiérrez descanse en paz en una Argentina un poco más digna. Gracias. En primer lugar, expresar mi solidaridad a la familia de Jorge Omar Gutiérrez, que están hoy aquí presentes. Hacer un reconocimiento a la honestidad moral, al compromiso profesional de Jorge Omar Gutiérrez en su tarea de cumplir con la ley, luchar contra las mafias, y destacar el aporte invalorable que ha hecho el CELS, no en los últimos años, sino desde el nacimiento del CELS durante la dictadura militar, para lograr una Argentina democrática con plena vigencia de los derechos humanos. Jorge Omar Gutiérrez es un símbolo de la Argentina por la cual tenemos que luchar, que es la Argentina sin mafias, que es la Argentina en donde las organizaciones delictivas no contaminan la fuerza de seguridad ni la justicia, ni el Estado. Argentina tiene un desafío que no es solamente seguir manteniendo el crecimiento económico, el nivel de empleo, sino que tiene un desafío que es consolidar un sistema democrático que garantice plena vigencia de los derechos humanos y que tenga firmeza en combatir
los restos de mafia organizada y corrupción que aún contaminan sus instituciones. Y para esta empresa se necesita valentía. Se necesita valentía, en primer lugar, de quienes son los abanderados de las luchas, que son los familiares directos de las víctimas. La misma valentía que hoy tienen ustedes, que han tenido los familiares y que han reproducido las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, los hijos de los desaparecidos con Martín Fresneda, que han luchado muchas veces en soledad, pero luego de una militancia ejemplar, sostenida, han logrado transformar las estructuras de la impunidad en la Argentina. La militancia que ha demostrado el CELS, que ha tenido también la valentía de enfrentar durante el gobierno militar a las Fuerzas Armadas en la instrumentación de los planes de genocidio que llevaron a la Argentina y posteriormente en los gobiernos democráticos de tener la lucidez, pero fundamentalmente la valentía de plantear la discusión sobre los temas pendientes que hay en la Argentina sin resolver aún. Estando presente acá un dirigente sindical de valía, como es el Barba Gutiérrez, y yo escuchaba también a un cordobés como Martín Fresneda, me vino a la memoria una definición de Agustín Tosco cuando dijo: los pueblos, como individualmente los hombres, suelen crecer desde el dolor, pero crecen si transforman el dolor en esperanza. Y hoy, como bien dijo Horacio, tenemos que celebrar este fallo de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero además de celebrar este fallo y de que el Estado asuma la responsabilidad ante la nación y ante ustedes, ante los familiares, tenemos que construir también la esperanza de terminar con las mafias organizadas. Tenemos que construir la esperanza y los instrumentos para que las mafias organizadas desaparezcan. Y un buen instrumento es el que ha sugerido Horacio, en donde después de largos años de impunidad en Argentina se puedan revisar no solamente las causas por delitos de lesa humanidad, sino las causas que son realmente un escándalo público y social, como es los casos emblemáticos de impunidad que se han recubierto de resoluciones judiciales que consagraron esa impunidad, como el caso de Jorge Omar Gutiérrez. Y en ese sentido creo que empieza a insinuarse en Argentina una teoría que el concepto de cosa juzgada es un concepto discutible en ciertos casos, y se empieza a considerar seriamente en Argentina y a teorizar en Argentina sobre la existencia de la cosa juzgada írrita, de la cosa juzgada insoportable a la verdad. Y en este sentido nos parece importante todo lo que se pueda destacar como valioso en cuanto a la producción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte de Derechos Humanos americana, y la plena vigencia de las convenciones de derechos humanos en la Argentina, y analizar la posibilidad de establecer un mecanismo normativo local, una ley local que permita las reaperturas de estas causas, porque como siempre hemos dicho, en la medida que no haya justicia, estas heridas no se cierran jamás y van consolidando la idea de que contra las mafias organizadas, como alguna vez hubo contra las dictaduras militares, no se puede. Y sí se puede. Sí se puede si hay valentía, si hay militancia, si hay convicciones, y si hay actos de como el de hoy, de esta naturaleza, en donde el Estado, por una parte, tiene que poner en el máximo valor la honestidad moral de Jorge Omar Gutiérrez, en el máximo valor su militancia contra el crimen organizado, en el máximo valor su valentía de luchar desde dentro de una fuerza de seguridad para que esa fuerza de seguridad se sanee, y por otra parte el acto de reconocimiento de los errores del Estado argentino, o de los horrores, como fue tolerar la masacre de sus propios hijos, como fue durante la dictadura militar, en donde un gobierno masacró a los propios habitantes de su país, o como fue en este caso de tolerar la muerte de ciudadanos honestos y valientes como Jorge Omar Gutiérrez, cubriendo su muerte con impunidad. En este acto de reconocimiento
que es un concepto jurídico, pero el término real sería un acto de pedir perdón. El Estado argentino, como dijo Néstor Kirchner, pide perdón, en este caso a la familia Gutiérrez, por no haber cuidado y protegido a un hijo de nuestra Argentina, que era un noble servidor público, que trabajó con honestidad para desarticular las mafias. Saber que las mafias atentan contra el sistema democrático hoy, y lo ha dicho el CELS, y lo han dicho muchas organizaciones, ya no está más la amenaza militar, felizmente. Pero hay otras mafias que son instrumentos del mismo poder, que es el poder económico, que antes utilizó los gobiernos militares y hoy utilizan elementos más sofisticados. Y entre los elementos sofisticados también avalan comportamientos mafiosos, porque es una manera también de poder consolidar la hegemonía que tienen. Se van de los instrumentos sofisticados y de los instrumentos no sofisticados para mantener la supremacía del poder económico sobre el poder democrático. Pero felizmente hay una reacción, y hoy es un acto para que esa reacción se siga consolidando. Nos parece importante destacar esta iniciativa que plantea Horacio Verbisky de ir analizando desde el Ministerio un proyecto de ley. El CELS ha presentado ideas que han sido tomadas por este gobierno y han sido transformadas en proyectos de ley por el Congreso, que han sido un aporte saludable a esta lucha. Creemos que esta puede ser un aporte muy importante para defender conceptos básicos, porque no estamos planteando acá defender conceptos extraños, estamos planteando defender la vida. Defensa de la vida que pareció no tener en cuenta los constituyentes del 53, que consagraron el derecho a la libertad, a la propiedad, al comercio, a la navegación, pero olvidaron de incorporarla en la Constitución, el derecho a la vida, que tampoco tuvieron en cuenta los constituyentes de la inmoral reforma constitucional del 57, y que tampoco tuvieron en cuenta incorporar el texto constitucional a los constituyentes de 1994, que felizmente se puede hoy hacer valer gracias a la Convención Americana de los Derechos Humanos y al Pacto de San José de Costa Rica, digamos. Pero esos valores no han pasado desapercibidos, porque sí, ha habido una actitud deliberada de no proteger el bien más supremo, que es la vida de las personas. En esa idea, reiteramos nuestras felicitaciones a la familia por la lucha, reiteramos nuestro reconocimiento a Jorge Omar Gutiérrez por su lucha, nuestra solidaridad a la familia, reiteramos el reconocimiento al CELS por el aporte formidable que han hecho y por el aporte que hará, porque me parece que muchas ideas del CELS ya están concretadas, pero como el CELS tiene felizmente un pensamiento actualizado y renovado, muchos aportes que hará seguramente van a mejorar el sistema, la calidad institucional de la Argentina. Y bueno, mi reconocimiento también a quienes han luchado desde la Secretaría de Derechos Humanos, junto a Martín Fresneda, a Pipi Oberlin, a todos los chicos de la Secretaría, para que hoy podamos hacer este acto. Muchas gracias. Con las palabras del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, doctor Julio Alac, damos por concluido este acto. A todos y todas, muchas gracias.